La ULAR ya tiene su primera graduada en forma virtual. Se trata de la flamante licenciada Ana Carla Riboira, quien recibió su título como licenciada en Artes Escénicas y en este caso defendió su tesis, como dijimos, a través de la modalidad virtual. Esto se pudo realizar a partir de las adecuaciones que se realizaron al Reglamento General de Alumnos a partir de la Resolución Rectoral número 231. Y en este caso, lo que se pudo explicar fue la metodología que se va a implementar y que seguramente va a seguir siendo utilizada de ahora en más para más estudiantes, que tiene que ver con un tribunal evaluador en el que sí o sí uno de los integrantes, uno de los docentes, debe cumplir con el requisito de tener una firma digital oficial. Asimismo, el estudiante, antes de comenzar el examen, lo que tiene que hacer es mostrar su identidad a través de, bueno, el DNI, por supuesto, y mostrar el lugar en el que va a tomar el examen. En este caso también se cuenta con media hora en el que el estudiante puede defender su trabajo final y luego 15 minutos en el que el tribunal evaluador puede hacer sus preguntas y, por supuesto, luego el tiempo correspondiente para poder evaluar cuál será la nota final. En este caso también el llenado de actas y todo se realiza de forma online a través de CIU Guaraní. Así que de a poco la Universidad Nacional de La Rioja se va adaptando a estas nuevas necesidades y seguramente en los próximos tiempos tendremos más graduados a través de la virtualidad.